Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Representamos orgullosamente a la técnica número 27. Vamos a presentar a los alumnos que están con nosotros. Marina. Juan Carlos. David. Christopher. Quetzali. Carlos. Bien. Hoy venimos a platicarles un poco acerca del tema las leyes de reforma. En este contexto, yo quiero que nos quede claro que es un tema que debemos de entenderlo, como bien dice la historia. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. En esta segunda mitad del siglo XIX debemos de entenderla de esta manera, como dicen los grandes historiadores. El siglo XIX se divide en dos grandes etapas. La primera etapa, que la iniciamos, empezando en 1800, y a partir de 1854 comenzamos a ver la segunda etapa del siglo XIX. Y en este contexto histórico tenemos muy clara la figura de Benito Juárez. Benito Juárez aparece en México como tal, como un representante, como parte del gabinete de Juan Álvarez. Y en ese periodo empieza a crear las leyes que hoy estos jóvenes vienen a platicar de ellas. Adelante, chicos. Marina. Las leyes de reforma son decretadas por Juárez. Inician con la relativa a las nacionalizaciones de los clérigos, el 12 de julio de 1859. El 11 de agosto de 1859 quedan securalizados que los funcionarios públicos deben dejar de rendir pleitesía a los clérigos y fiestas católicas, ya que prohíbe su asistencia en la iglesia, los funcionamientos de la iglesia. El 2 de febrero de 1861 quedan securalizados los establecimientos de beneficencia, hospitales, a cargo del poder clerical. Finalmente, el 26 de febrero de 1863, Benito Juárez decreta la extinción de las comunidades religiosas. A continuación, mi compañero Juan Carlos. No, en esta primera etapa, yo quiero que quede muy claro que empezamos a darnos cuenta de la necesidad de la sociedad que está solamente en manos de la iglesia. Por tal motivo, Juárez se da a la tarea con el grupo de liberales que empiezan a preocuparse por la sociedad como tal, que está siendo de alguna manera explotada. Adelante, Quetzali. Bueno, yo hablaré sobre la ley del matrimonio civil. Fue expedida en Veracruz el 23 de julio de 1859. Mediante esta ley, el registro civil, el matrimonio religioso no tenía validez oficial, así que lo hicieron como un contrato con el Estado, eliminando la intervención de los sacerdotes y el cobro de la iglesia. La ley orgánica del registro civil se trata de que las personas, en los registros civiles de las personas quedaban a cargo de los de las personas del gobierno y no de las personas de la iglesia. Fue expedida en Veracruz el 28 de julio de 1859. Los nacimientos y defunciones fueron un contrato civil con el Estado. En esta ley nos queda muy claro que en aquel tiempo solamente se casaba quién con quién. Platícanos. Hombre con mujer, ya que la poligamia y la bigamia estaban prohibidas. La bigamia y la poligamia era sobre casarse con varios, por ejemplo, en el ejemplo de la mujer, con varios hombres, y en el del hombre con varias mujeres. Solo era hombre y mujer. Estaba prohibido el matrimonio de los hombres de menores de 14 años y las mujeres de 12. No se podían divorciar si quedaban divorciados si uno de los cónyuges moría, pero si divorciaban por voluntad propia, no se podían casar con demás personas. O sea, hoy en día, ¿qué diferencia le encuentras? Pues en realidad, ahorita muchas personas se divorcian y se vuelven a casar.
Sin problema alguno. Sin problema alguno. ¿Por la iglesia o por el civil? No, por el civil. Únicamente por el civil. Pero ahora, ¿en aquel tiempo se podían casar personas del mismo sexo como lo podemos hacer hoy? No, estaba prohibido. Exacto. Bien. De la misma manera, continuamos, por favor. Islas. A mí me tocó el decreto de exclaustración de monjes y frailes. Trata sobre Benito Juárez destituyó o quitó del puesto a los clérigos, pues tenían mucho poder sobre las decisiones políticas del país. Entre eso, Benito Juárez, entre otras, Benito Juárez también prohibió o cesó al clérigo sobre los cementerios de beneficencia, así como que les ordenó o les prohibió a los servidores públicos, su gabinete, asistir a ceremonias y fiestas religiosas. En 1863, Juárez decretó el cierre de los monasterios y los conventos para poder liberar a los monjes y a los frailes. Bien, hay una anécdota por ahí que leímos en las cartas que le manda Margarita Maza de Juárez a Juárez. En esas cartas en las cuales él tenía, pues ahora sí que en esta guerra, estas leyes de reforma realmente era una guerra civil en la cual se estaba viviendo en el país. Y hay una anécdota que se platica por ahí. ¿Quién no la quiere compartir? ¿Recuerdan que la platicamos? Adelante, Quetzal. Cuando muere la hija de Margarita y de Juárez, la quiere ir a enterrar a la iglesia, pero como Juárez les quitó el poder a las iglesias y a los sacerdotes, les niegan enterrarla, así que la entierra en su casa. Le manda cartas a Juárez enterándolo de que su hija había muerto. Esa es la anécdota que la profesora nos contó. Exacto. Toda acción tiene una consecuencia. Y por tal motivo, desgraciadamente, como a cualquier persona le puede pasar, la defunción. Pero en aquel entonces, yo les decía a mis alumnos, las casas que se vivían en aquel entonces no eran como las que tenemos hoy en día. ¿Cómo sería la situación? ¿Cómo eran las casas, chicos? Inmensas. Del tamaño de una escuela en la vida real. Para poderlas enterrar en un patio, para poder llevar a enterrar a su pequeña. Entonces, eso era lo que pasaba. Bien, ¿algo más? No. A mí me tocó la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos o ley Lerdo. La fue creada por Miguel Lerdo de Tejada. Se dio a conocer en julio del 1859, la cual se trató, bueno, su intención era el quitarle a tierras a la iglesia que no producían nada. Bien, indiscutiblemente en aquel entonces todos los territorios, todas las propiedades que estaban en mayor extensión pertenecían a la iglesia, debido a como dice David, estaban en manos muertas. ¿Por qué en manos muertas, muchachos? No producían nada. Porque no producían nada. Exacto, manos muertas es que no producían, no estaban produciendo, no había una agricultura, no estaban ayudando al gobierno. Era una situación que estaban las tierras en manos muertas. Por tal motivo, el gobierno decidió quitar esas tierras, esas propiedades, ¿y qué hizo con ellas? Venderlas y otorgarlas a quien las trabajara. Eso fue lo que pasó. Entonces, era la tierra para quien la trabajara, para quien la produciera. Bien, adelante, Christopher. Bueno, yo les hablaré sobre el decreto de la secularización de cementerios. Este decreto cesa toda intervención del clero o la iglesia sobre panteones o camposantos. Los camposantos eran las tierras que se ubicaban a los alrededores de las iglesias. Esta ley fue expuesta el 31 de julio de 1859. Bien. Christopher.
¿realmente un campo santo es lo mismo que un panteón? No. ¿Qué diferencia hay? Que el campo santo está, como ya bien dicho, le está ubicado a los alrededores de las iglesias. Por lo tanto, creían que era tenía más conexión con el Dios, con Dios. Exacto. En ese momento, esa es la situación. O sea, la gente, la cuestión religiosa, muchachos, ¿cómo la veían? Ellos, ¿cómo veían la cuestión religiosa? O sea, la gente, ¿qué pasaba con las personas? ¿Qué pasaba con toda su vida? ¿Recuerdan cuando comentábamos qué pasaba con un niño que nacía? Platíquenme, ¿cuál era toda su función que tenía a través de la iglesia? Recuérdenlo, a ver, llévenlo a la plática. ¿Cómo era, Islas? Era bautizar al niño, pero ahora como ya hay registro civil, ahora ya no es tanto la validez del bautizo, es cuestión fe que nosotros registremos a un niño, pero el que vale es a nivel oficial el registro civil. Después, ¿qué sigue? Pues adelante. La primera comunión, que es, sigue siendo nada más cuestión. Ahora ya, antes eso era todo lo que valía. Ahora ya nada más es cuestión de fe, que tiene una religión. Bien, adelante. Esto fue. O quien sale adelante, quien tú decidas. Luego sigue la confirmación, que es lo que le sigue a la primera comunión, que ya es como la versión oficial de la primera comunión, que ya es cuando ya te quitas tus pecados, por así decirlo. Claro. Ahora, todo esto, y al final llegábamos a la boda, después llegábamos a la boda, y después llegábamos a ¿qué? A la muerte, a la defunción. ¿Y eso en dónde estaba registrado antes que apareciera Juárez Quetzalí? En las iglesias. ¿Y qué pasaba si una iglesia desaparecía, se quemaba o alguna catástrofe? Era como si la persona no existiera, se desaparecían sus papeles y su registro. Exacto. ¿Qué funcionalidad le encuentran ustedes a este cambio que sufrió del siglo XIX, segunda mitad, a nuestros días hoy, pleno 2016? ¿Qué diferencia, qué funcionalidad, qué nos dejó de bueno las leyes de reforma? Las leyes de reforma. Ahora ya se pueden registrar ya a nivel oficial. Lo que acaba de decir la profesora es eso. Pero ahorita en pleno siglo XXI estamos volviendo a hacer lo que el siglo XIX, estamos volviendo, o la iglesia está teniendo de nuevo poder en el Estado. ¿Por qué lo dices? Por lo mismo, porque todo se maneja mucho poder dentro del Estado, dentro de los países. Bueno, la religión, la iglesia es una institución. Eso que nos quede muy claro. La iglesia es una institución. El gobierno es una institución. Lo que nos dejó Juárez fue una manera de tener un registro civil. Tan fue así que él mismo sufrió las consecuencias de que su niña no fue enterrada en un campo santo. ¿Y qué mandó hacer para poderla enterrar? De sacarla de su casa y llevarla a un ¿qué? A un cementerio, a un panteón. ¿Y los panteones cómo se llaman? Cuando llegamos dicen panteón civil. Son panteones civiles. ¿Qué panteón tenemos cerca de nuestra escuela, muchachos? El que está panteón, a la vuelta de nuestra escuela. El panteón de San Juan Tlihuaca. El panteón de San Juan Tlihuaca. ¿Vale? Vamos mal. Bien. Entonces, son las consecuencias de la guerra de las leyes de reforma. ¿Sí estamos? Adelante, ¿qué tal? Bueno, ahora también otro cambio que del siglo XIX ahora al 2016 es que ya ahorita cualquier persona del mismo sexo se puede casar, mujer con mujer, hombre con hombre, y pues ya la sociedad no los ve mal como en pleno siglo XIX, así que pues en realidad sí ha cambiado. Alguien, compártenos. A mí me tocó.
A mí me tocó el decreto a la supresión de las festividades religiosas. Este decreto habla sobre, bueno, antes de que Juárez pusiera este decreto, todos en el pueblo tenían una festividad, y cuando Juárez puso este decreto, pues cambió todo esto, quitó todas las festividades de los pueblos. O sea, que indiscutiblemente todos los lugares, todos los sitios, tanto de la ciudad como de provincia, tienen sus fiestas, tienen sus santos, tienen a quien ir venerando, pero Juárez quitó tanto festejo religioso, solamente nos dejó y nos respetó el día de la Virgen de Guadalupe. De ahí que se nos dice que es un pueblo, que somos un pueblo guadalupano, ¿sale? Bien, ¿qué más? De igual manera, recordemos un poco la ley de la desamortización de los bienes. Ok, pues nosotros vamos a mandar un saludo y por favor, chicos, vamos a despedirnos cada quien. Bueno, yo de mi parte solamente le quiero dar las gracias al licenciado, que le queremos dar las gracias todos, al licenciado José Fred Guerrero Balanzar, por su apoyo, director del plantel, y a las maestras subdirectoras, coordinadores y maestros, por el apoyo. Muchas gracias. Adelante, chicos. Igualmente mando un saludo a coordinadores, subdirectoras, por la oportunidad de venir aquí este programa, a mi familia y a mi hermano. Yo les mando un saludo cordialmente al director, a las subdirectoras, a los coordinadores, a mi familia y a mis amigos por darme esta oportunidad de estar aquí. Yo igual le quiero mandar un saludo al director, a los subdirectores y a la maestra, gracias a que me dejó estar aquí. Y pues a mi familia igual. Yo quiero mandarle un saludo cordialmente al director José Fred Guerrero Banzal y a todos aquellos que confiaron en mí y darme la oportunidad de participar en las leyes de reforma. Hola mamá, estoy... yo quiero mandar un saludo a las personas que nos estén viendo, a gracias por sintonizarnos este día y a las personas que gracias a ella nos puede estar aquí presente el día de hoy. Yo quiero mandar un saludo a mis compañeros, al director, prefectos, subdirectores, que ya la maestra que nos dio la oportunidad de poder estar aquí. Nos vemos.